Frank Russo, ya, en la trompeta. Isaac Pérez, en el piano. Mirá, Marco, en el timbal. Otro tema también que fue adaptado para tocarse de esta manera, con un ritmo latino. Esto se llama Blue Velvet. Disfrútenlo. Shaggy, Latin Jazz Ensemble. Thank you.
Una pieza que parece que es muy fácil, pero las líneas que han hecho los metales y el sabor que le han puesto a esta pieza, de verdad que son extraordinarias. Mis compañeros se merecen mejor un muy, pero mucho más grande aplauso si son extraordinarios. Otro de los ritmos bailables más importantes del repertorio de la música afrocubana es el cha-cha-cha. Precisamente vamos a escuchar ahora una pieza inspirada en este ritmo. Se llama El Chacha. ¿No es esa? A ver. A ver. Sí, se presta confusión. De hecho, hasta yo me confundo. Es una pieza en 6x8 un poco santera. Está dedicada a un tocador de batá que le decía chacha. Por eso la gente dice, van a tocar un chacha, no, está dedicado al señor que le dicen chacha. Bueno, toma dos. Vamos a escuchar ahora un 6x8, que es un ritmo más complicado. Es un ritmo que se utiliza mucho en la música folclórica de Cuba. Y bueno, no es un cha-cha-cha, entonces está dedicado a chacha. ¿Es así? Entonces, escuchemos pues a chacha. Thank you.
efectivamente no fue un cha-cha-cha. Betty Echeverría allá en la trompeta. El padrino. Isaac acá en el piano. En nuestra sección de percusión. Bueno, ya que nos pusimos espesos con esto de un poquito de santería y cosas así, Pache, ahora nos vamos más tranquilitos, más sabrositos. Esto se llama Beautiful Love, ¿ok? Que es lo mismo que amor a todo dar, ¿no? Más o menos, más o menos. Escuchémoslo, pues. Amor chévere, exacto. Thank you.
favor. Omar Cruz. Y otra vez por acá, Isaac Pérez en el piano. Genial, estuvo este. Genial, genial. Quiero destacar lo siguiente. A muchos de estos chicos, pues yo los conocí más chicos. Y son muy buenos músicos. Pero hay un paso que es fundamental en la formación de los músicos y que no todos lo damos, no todos lo pueden dar, porque se requiere de autoconfianza, se requiere de esparpajo y se requiere de valor para hacer lo que es el hecho de tocar solos. El jazz fundamentalmente es tocar solos y ellos lo están haciendo de una manera de verdad de gente grande y cada vez mejor. Esto es lo importante. Hace un rato uno de ellos me decía que esto no era lo suyo, que pues le daba miedo, que no sentía confianza en hacerlo. Ahorita acaba de hacer un solo de verdad bien hecho, bien estructurado y sobre todo con mucho sabor, que es el caso de esta música. Entonces, yo sí quiero destacar en ese sentido la labor que Raúl Gutiérrez ha hecho al frente de esta maravillosa orquesta, permitiéndoles a ellos tener la confianza de sacar esa otra parte creativa y de seguridad al hacer solos, acompañados con una orquesta de esta calidad. Por favor, vamos a darle un fuerte aplauso a Raúl y a todos los músicos que están haciendo este magnífico trabajo. Lo voy a presentar al rato, pero bueno, de una vez, ese niño que está allá, lo conocimos desde antes de que naciera, literalmente, lo conocimos desde antes de que naciera, se llama Aarón, se apellida Gutiérrez, y es muy instrumentalista, toca prácticamente todo lo que tiene que ver con la música afrocubana, porque además su papá es Raúl, ¿sí? Y su mamá es de Cuba, entonces bueno, es una buena combinación, ¿sí? Gran músico, pónganle mucha atención porque en pocos años lo vamos a estar viendo en las grandes ligas. Bien, bien, Aarón, muy bien. Pues vamos a seguir entonces con más música. Y también lo quiero decir una vez porque luego se me olvida y me vieron feo la última vez. Me vieron feo mis compañeros, pero tienen toda la razón. Hoy estamos estrenando a otro de los miembros de nuestra familia. Esta es la segunda vez que está tocando ya ante el público, aunque ha estado ensayando ya desde hace un buen tiempo. Él está en la percusión, especialmente en los timbales, pero también toca cualquier otra de las percusiones afrocubanas. Es hijo además de un gran amigo nuestro y yo eso acabo de descubrirlo también, pero bueno, además es un gran músico. Iram Marcó. Todavía no le ponemos apodo. Se reciben ideas, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar lo que sigue. Se llama Warm Valley, o sea, Valle Calientito. Exacto. Algo así, más o menos. Chévere también.
Escuchando los ensayos de este programa, pero esta no la había escuchado y wow, qué bien, wow, sí, te dije, sí, es cierto, sí me lo dijiste. Bueno, este programa creo que fue coordinado por Betín, ¿verdad? O algo así tuvo que ver Betín con esto. Él lo caimaneó, lo invocó y lo caimaneó. Ok. Es que, sí, es que en el argot de los músicos, una de las palabras clave, uno de los conceptos clave de la música, es el del caimán y el caimaneo. ¿Quién es el caimán? Originalmente el caimán es la persona que consigue la tocada. Le decimos el que consigue el hueso. Y es obviamente, y lo más importante de todo, el que reparte el dinero. Entonces, sí, el caimán siempre, pues bueno, dice, a ver, somos 10, nos pagaron 3 mil pesos, entonces les voy a dar 100 pesos cada uno, y a mí me quedan 2 mil porque tengo que pagar el equipo y no sé qué, ¿no? Entonces, el caimán normalmente es así. En este caso, en este programa, el caimán fue Betín. Sí, él administró, invocó, porque además es nuestro chamán, nuestro padre espiritual, y entonces, bueno, él administró todo esto. Y él le puso, ¿tú fuiste el que le pusiste el título al programa? Ah, no, ya fue Raúl. Ok. Yo no sé por qué le pusieron así, pero bueno,
Catalonian Nights, que es tomada de del título de una pieza de uno de los grandes intérpretes del saxofón, del gran Dexter Gordon. Dexter Gordon. Okay. Sí, sí. Es el mentor de Marco. Sí. Entonces, bueno, la pieza que vamos a escuchar ahora es esa, precisamente, para que no nos hagamos bolas, se llama Noches Catalanas, para pronto, ¿no? Está inspirada en la estadía de Dexter en Barcelona, ¿verdad? Entonces, bueno, escuchémoslo. Esto se llama Noches Catalanas. Thank you.
líneas de gente grande, ¿eh? Y le salió. Sí, a ver, vamos a mostrar. Lo que ustedes escucharon es todo esto. Y se lo aprendieron bien y le sale bien junto, que es lo más importante, ¿eh? Roberto Bettini Echeverría acá en la trompeta. Carlos Sixta, ahí en el trombón. El jefe, Marco Antonio Rodríguez. En ese instrumento raro que es el saxofón barítono. Sí. Lo vende por kilo, ese. Sí. Y acá en el tenor, directamente de los subsuelos, José Luis Santa Escobar. Nos vamos acercando ya al final de este concierto. Les queremos reiterar de verdad nuestro agradecimiento por estar aquí. Esperamos que se la estén pasando bien, que les guste, que nos acompañen en los próximos eventos que la Shally va a tener para todos ustedes y también para los eventos que la Dirección General de Difusión Cultural les prepara en los distintos escenarios que hay en nuestra ciudad y en algunos otros lugares de nuestro estado. Vamos a seguir entonces con esta pieza que se llama Foncalero. También no sabemos qué quiere decir, pero bueno, es esto. Funk con un alero. Funk alero, ¿ok? Right? Es de Bill Evans esta. All right. Bill Evans. Ok. Bueno, vamos a escuchar. Funk alero.
Voy a presentar rápidamente a mis compañeros, porque todos se merecen un aplauso. Ya les había dicho, ahí en el barítono, de aquel lado, nuestro jefe de personal, ¿sí? También es caimán, Marco Antonio Rodríguez. En el trombón, ahí juntito de él, Carlos César Ixba. El sax tenor, ahí juntito también, directamente de los subsuelos, José Luis Salta Escobar. Nuestras trompetas, ahí inmediatamente junto, el gran Abner García Urías. También ya lo escucharon ahí haciendo solos, Omar Cruz. Nuestro líder espiritual, chamán. Sí, sí, el programa lo elaboró, ya nos lo dijo, se metió en un temazcal y ahí estuvo haciéndolo. Por eso quedó así el programa. Sí. No, el ayahuasca no. Roberto Echeverría, Betín. Ya lo había presentado allá atrás también en la percusión. Aarón Gutiérrez. Ahora en el timbal, generalmente está en las congas, pero ahora está, en este momento está en el timbal. El niño, Fernando Azuara. Sí. Y bueno, ya lo vieron también ahí en los bongos, multiinstrumentalista también y un grandísimo conocedor de toda la música afrocubana, especialmente de esta etapa última de digo yo última, si sí, además creo que no haya sido de la Fania y todo lo demás. José Alberto Domínguez, el Tomate. Como ya les había dicho, el nuevo miembro de nuestra familia, gran percusionista también, gran amigo, muy buena persona, sí, y además, bueno, ya lo oyeron también. Ahí, Irán Marcó. Y terminando aquí también con la base, es nuestra sección de Centroamérica. Ellos vienen de Centroamérica. De Oaxaca y de Tabasco. ¿Sí? Gerardo Ventura en el bajo. Y en el piano, pues ya lo oyeron muchas veces echando lumbre aquí. Si lo ven de casualidad con algún grupo de salsa por ahí, si es él.
de casualidad, ¿sí? Sí. Isaac Pérez en el piano. Y dirigiendo todo esto, al mando de toda esta nave, directamente, bueno, ya no sé ni directamente de dónde, pero del mundo, ¿no? ¿Sí? El mundo. Sí, del mundo, ciudadano del mundo, porque nació en Santiago de Chile, luego estuvo en Alemania, en París, y luego en Cuba, y de ahí se vino para acá con nosotros. Raúl Gutiérrez. Queremos también agradecer, como siempre, el apoyo del staff y de la dirección de este hermoso Museo de Antropología de Jalapa, que nos hace pues el favor de recibirnos aquí, a todos, a ustedes y a nosotros, aquí en este maravilloso lugar que suena tan bonito. Nos gusta mucho cuando tocamos aquí porque de verdad suena muy bien y hay un ambiente muy, muy bonito para hacer la música. Gracias a ellos también y también a el staff de la Dirección General de Difusión Cultural, que son los que nos dan el apoyo de la iluminación, el sonido, etcétera, y nos traen los instrumentos, etcétera. Sin ellos no podríamos hacer nada. Y también para nuestros compañeros de medios de la Dirección General de Difusión Cultural, en este caso nuestra compañera Yoneli, que está por ahí sacándonos las fotos. Así que si al rato ahí en las redes sociales ven las fotos que este ven y se ven todo eso, ella es la culpable, ¿eh? Bueno, nos despedimos con lo que sigue. Gracias de verdad por estar con nosotros y los esperamos en los próximos eventos que vamos seguramente a tener para todos ustedes. Esto se llama I Heard a Rhapsody, o sea, escucho una rhapsody, ¿sí? Desde los subsuelos. ¿Ok? Escuchémosla pues. We'll be right back.
Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar bien invitados para los próximos eventos. Y creo que se merecen un aplauso más fuerte, por favor, todos mis compañeros. ¡Otra! 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 Dice Néstor Betín que nomás porque la pidieron, ¿eh? Sí, sí, tenemos algo preparado porque somos muy profesionales. ¿Sí? ¿Y el maestro Raúl? ¿Este sí es cha-cha-cha? Sí, este sí es. ¿Y el maestro Raúl? Ok. Una versión cha-cha-cha, ahora sí es cha-cha-cha, ¿sí? De este clásico que se llama On the Sunny Side of the Street. On the Sunny Side of the Street, ¿ok? O sea, del lado del sol, ¿no? Cuando calienta el sol. Muy bien, cha-cha-cha, pues. Thank you.
Muchas gracias. Buenas tardes.